Bienvenidos a un nuevo video. Colombianos homologan carrera de enfermería en Canadá. Hoy tengo el gusto de presentarte a Diego y Jimena, enfermeros colombianos que emigraron a Canadá y homologaron su carrera de enfermería. Y hoy están aquí para contarlo cómo hicieron esto posible. Y de igual manera, te invito a que compartas este video con alguien que le pueda servir. Y sin más que decir, empezamos. Y comenzamos porque nos cuentes cómo salió la idea de Canadá. Bueno, la idea de Canadá surge pues porque yo tengo una tía acá que es enfermera, entonces siempre tuve el sueño de seguirla. Sí. Finalmente en el año 2015 me pude hacer una visa de estudio, ¿sí? Uh-huh. Para venir a estudiar inglés. Vine a estudiar inglés primero por 6 meses, luego la ascendí un año, terminé el curso de inglés. Todo esto lo hacía mientras validaba el proceso de validar la enfermería, porque yo antes de venirme para acá empecé con el proceso de validación. Uh-huh. En ese momento, como no teníamos muy en claro el proceso de validación, bien cómo se hacía, nos tomó muchísimo tiempo. Llegó un momento donde la visa de estudiante se me venció y yo tenía que tomar una decisión: o seguir aquí estudiando, porque se me venció y no me había llegado el reporte todavía, o me devolvía para Colombia o seguía aquí estudiando algo. Entonces decidí seguir estudiando un programa de 2 años, que es para enfermeros internacionales. Este programa me permitió hacerme a un diploma de auxiliar de enfermería, una RPN, Registered Practical Nurse, mientras me llegaba pues mi evaluación. Finalmente llegó la evaluación y presenté el examen y aquí estamos. Durante este proceso que Diego lo contó así rápidamente, en la mitad del proceso llegamos nosotros aquí a Canadá. Cuando okay. Él terminó el inglés, como él ya lo contó, no había recibido el reporte por la organización que se encarga de evaluar a los enfermeros internacionales, y nosotros estábamos en Colombia. Entonces, para nosotros poder venir y estar aquí con él, ya la familia unida como tal, él tenía que actualizar o renovar su permiso de estudio. Uh-huh. Y su permiso de estudio, con un programa de 2 años, que lo acaba de decir él, ya pudo pedirnos a nosotros. Sí, pero inicialmente llegué yo primero, ¿no? Yo estuve dos años y cuatro meses, fueron bastante duros viendo a los niños crecer, pues por ese tiempo no teníamos videollamadas en WhatsApp, por Skype, y fue bien complejo, pero finalmente estamos. Aquí nosotros en la provincia de Ontario les piden a los enfermeros el IELTS o el CELBAM. Sí. El CELBAM es el examen de inglés, pero exclusivamente para enfermería. Entonces sí. No te van a preguntar nada así como social o cultural, no. Todo va a ser enfocado a enfermería. ¿En qué área, en qué sector trabajaste mientras estudiabas esto? Cuando yo empecé mi programa académico, ellos me dan el permiso de trabajo de 20 horas. Es un permiso sí. de trabajo temporal. Cerrado, 20 horas. Okay. Entonces, sin embargo, yo averigüé con consultores de inmigración y me dijeron que en los holidays, o sea, en los descansos, en las vacaciones, yo podía trabajar full time. Y eso fue lo que yo hice. ¿Qué trabajaba yo? Como personal support worker, PSW. Yo trabajaba PSW mientras me graduaba del programa de enfermería porque no tenía el cartón. Sin embargo, en ese tiempo, porque ahora ya están volviéndose más exigentes, en ese tiempo, en algunos nursing homes, perdón, retirement homes, que son casas de retiro, como los conocemos en nuestro país, ¿cómo se llama? Ancianatos. O jubilados, sí. Casas de jubilados, ancianatos, por la experiencia que tienen enfermeros internacionales, en ese tiempo los dejaban laborar como personal support worker. Eso fue lo que yo hice durante casi 3 años. Oye, como quiera, los personal support workers ganan arribita del salario mínimo, ¿verdad? Un poquito más. Sí. En algunos sitios, si es en un retirement home, una casa de retiro donde se supone que la mayoría de los pacientes son independientes, sí. De 14 a 16 la hora. Uh-huh. Ese es el retirement home, el nursing home donde están los pacientes retirados pero que ya son dependientes, mucho paciente con demencia, mucho paciente, personas mucho más dependientes, o sea, de 19 a 20 la hora. El costo del curso de inglés y el costo del programa que tomaste, más o menos, ¿nos pudieras dar una referencia de lo que pagaron? Claro, en este momento, en ese momento no sé cuánto está costando. En ese momento, en 2015, yo pagaba $2,800 por cada nivel de inglés. Cada nivel de inglés para un estudiante internacional dura 2 meses. Y fueron 8 niveles. Entonces, haga la cuenta. En este momento, el nivel de inglés está costando $3,200. Luego, cuando entré a estudiar la enfermería, fueron 9.500 cada semestre. Siga haciendo las matemáticas allí.
Y son 4 semestres de la RPN. Mira, yo en Colombia era enfermero de cuidado intensivo por 7 años. Como te dije, yo tenía 2 trabajos de enfermero allá. Uno, una unidad de cuidado intensivo, donde se hacía trasplante cardíaco, trasplante hepático, trasplante hasta de tráquea, ya se hacía de todo. Luego, en un servicio de urgencias, era el otro trabajo. Y los fines de semana trabajaba con estudiantes de octavo semestre de la universidad donde yo me gradué, enseñándoles a hacer suturas, enseñándoles a, bueno, tanta cosa que se hace con los estudiantes. Yo tenía tengo mucha experiencia allá y pues bastante conocimiento. Yo por ese conocimiento yo dije, no, yo llego a Canadá, no, sino que aprendo inglés y con esta experiencia a mí todo me va así. Todo menos me... que les diga todo lo que sabemos, inmediatamente ya, nos no, van a decir, ¡ay, los necesitamos urgente a ustedes! Pero no, aquí las cosas no son así. Sí es cierto que hay mucha necesidad de enfermero, pero no es simplemente decir, mire, yo soy enfermero, sé esto, no. Hay que mostrarlo, hay que la cartica traducida, el proceso de validación, dónde está su licencia, señora, que es un resumen bien bonito que llame la atención. Entonces, paso a paso, se va llegando donde uno quiere, pero no es fácil, tampoco imposible. Caregiver o cuidador, luego sigue el Personal Support Worker, luego sigue el RPN, que es el Register Practical Nurse o el Auxiliar de Enfermería, luego sigue el Register Nurse, que es el profesional como tal, y luego sigue el Nurse Practitioner, que ya es como el nivel más alto de enfermería que tenemos aquí en Canadá. Enfermería es una profesión regulada y es regulada por los colegios de enfermería de la provincia donde usted vaya a estar. Por ejemplo, aquí es por el Colegio de Enfermería de Ontario. Y ellos son los que te emiten o te quitan como tal la licencia. Si nos pueden contar cómo fue el paso a paso. Para uno poder validar la profesión, Manitoba, Saskatchewan, Ontario, British Columbia, Alberta, todas las demás provincias, excluyendo los territorios y Quebec, que son Yukon, Nunavut y de territorios, ¿no? Ellos son diferentes, pero todas las demás provincias como tal anglófonas tienen 2 pasos importantes para el proceso de validación. El primer paso es presentarse con la asociación NANAS, N-N-A-S. Es el National Nursing Assessment Service. Uno se presenta con ellos para poder hacer el comparativo de tu profesión con la formación académica canadiense. Después de ellos hacer esta revisión, ellos le dicen al Colegio de Enfermería de la provincia que usted haya aplicado, de las anglófonas, le dicen, por ejemplo, vamos a hablar de Ontario, le dicen al Colegio de Enfermería de Ontario, mire, Ximena Bonilla, ella es una enfermera de Cali, Colombia, y ella tiene 30% de comparación, o sea, es no comparable, o tiene 50% medio comparable, y mayor de 50 es comparable, o tiene 22% no comparable. ¿Comparable con? Comparable con la formación de un enfermero canadiense. Entonces ellos le dicen a uno, le pasan el reporte, y ellos hacen como una lista de chequeo, cuánto por ciento se parece en el área de urgencias, cuánto por ciento tiene en farmacología, en medicina interna, en cirugía. Le hacen todo como una lista de chequeo y ahí es donde sale tu porcentaje. Entonces, luego de que usted ya entrega todo el documento y le dan el reporte, resulta que a Diego le dieron 32 o 37. 36% de comparación a la enfermería canadiense. Y ahí es donde uno dice, venga, ¿cómo así? Soy docente de cuidado crítico. Trabajo en cuidado crítico en Colombia con muchas 7 años de experiencia en urgencias, en angiografía, o sea, una cantidad de servicios con mucha experiencia clínica. Entonces uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, no, no. Esta organización no tiene la última palabra, que nosotros no lo sabíamos. No tiene la última palabra. Ellos no le pueden decir a usted si usted puede o no puede ejercer como profesional. Ellos simplemente dan un número X al Colegio de Enfermería. Comparable o no comparable, no importa, porque los que deciden si usted puede ejercer aquí en Canadá son el Colegio de Enfermería. O sea, es que todo este proceso es complejo y se ajusta mucho más a una persona que sea residente, ¿sí? Nosotros nos vinimos aquí como estudiantes, entonces si nosotros fuéramos residentes, un curso de esos, cada curso tranquilamente hubiera podido gastar cada curso $250, 300, si hicieran 3 cursos para tomar, pues pagar la cuenta $600, $800. Pero como yo era internacional, cada curso me valía a mí eso, 800, cada curso me valía 650, 2500, entonces no, vámonos a Colombia. Actualicé la práctica, vine, traje las pruebas de que actualicé la práctica. A las pruebas hay que anexar la prueba de que usted viajó, pasaportes, con sello, los tiquetes, lo mandamos todo esto al colegio. El colegio después de un estudio como una semana, a la semana fue que me dijeron, listo, el doctor estaba presente el examen, a ver cómo ya lo presenté y lo pasé. El examen de verdad fue duro, fue duro. Pues la primera barrera que uno se encuentra es el inglés, ¿no? El idioma. Una
palabra puede cambiarle totalmente el sentido a toda la oración, a todo un enunciado. Y estos exámenes aquí son piqui piquies que le ponen cáscaras a uno en todo lado. Entonces, mi debilidad, diría yo, en enfermería es materno-infantil y pediatría, porque no he tenido mucha experiencia con maternas y me da pesa trabajar con niños enfermos. Y yo conté las preguntas, yo escribí cuántas me salían de pediatría y cuántas me salían de materno. De pediatría me salieron como 16 y de materno-infantil como 13. Como que se dieron cuenta que no era el fuerte. Me leían la mente, el resto fueron preguntas que yo sí estaba seguro. A mí el examen se me apagó en 70 preguntas. Y uno sale de allí pues destruido, pues sin saber si lo pasé, no lo pasé. Sí. Y al otro día me llegó el reporte, Diego, pasaste, felicitaciones, este es tu número de registro, pague el registro. Pague el registro, sí. No es que usted pasó ya el examen y yo, pague el registro, porque el registro se paga cada año, usted lo pagué, eso sí lo pagué con gusto. Y Así, eso es otra cosa, usted para poder mantener su licencia y poder mantenerse ejerciendo la profesión, cada año debe pagar por la licencia. O cuando yo ya empecé mi proceso, yo lo hice súper rápido, porque ya sabía a quién me tenía que dirigir, qué documentos tenía que enviar. Yo me documenté muchísimo, me inscribí a muchos foros, llamé múltiples veces a la institución Ananas, al Colegio de Enfermería. Entonces, ya fui adquiriendo muchísima experiencia en eso, y cuando yo entregué mis documentos, por ejemplo, yo abrí mi cuenta en enero y en febrero ya había cumplido todos los requisitos. Ya, como tú dices, ha sido más rápido, ha fluido todo. Un promedio normal, ¿cuánto se tardaría? ¿12 meses? ¿18 meses? De 8 a 12 meses se tardan ellos en dar respuesta. El paso más largo, más complejo es con Nanas. Ya con el Colegio de Enfermería depende de la rapidez con la que tú cumplas los requerimientos que ellos te envíen. Si ellos te mandan 2-3 requerimientos y tú los cumples rápidamente, al mes, 2 meses ya te mandan a hacer el examen, y se puede demorar 3 meses. Y el examen, ya si obtener la licencia, ya depende también de que tú pases el examen. Ya si tú no lo pasas a la primera, tienes que esperar, creo que son 14 días para volverlo a presentar, o 21 días para poder volverlo a presentar, y así se va dilatando el hecho de obtener la licencia. Yo estaba trabajando con la ciudad de Ottawa como personal support worker, ¿no? Entonces, cuando yo arranqué, pues, obtuve mi licencia como ciudad de enfermería, pasé de, esa es la solicitud, apliqué y pasé de personal support worker a registered practical nurse. Okay. Ahora, cuando empezó esto de la pandemia, ¿sí? Ellos mandaron una carta, mucho antes de que yo presentara el examen, entonces me mandaron una carta preguntando que si yo quería seguir allá con ellos o que iba a parar con otro, que iba a seguir con otro empleador, porque ahora en este momento en Ottawa no es permitido trabajar en dos entidades. Entonces yo con la ciudad de Ottawa yo lo puse en pausa y seguí con mi programa de cuidado paliativo, que estoy trabajando ahora como registered nurse. O sea que ellos allá en la ciudad de Ottawa no saben ahora que yo soy registered nurse. Igual no hay, pues, no hay la necesidad de reportar eso ahora porque no voy a tener la oportunidad de trabajar en otro sitio. Quedó todo muy claro, muchachos. ¿Algo más que nos quieran agregar? Decirle a las personas que cada profesional, cada persona, su experiencia es diferente. Que no se dejen desanimar, que muchas personas les dicen, no, es que es difícil, a Diego le pasó aquí infinidad de veces, cuando él quiso subir como de rango de enfermería, le dijeron, no, usted no va a poder, es difícil. Nada, mire, todas las experiencias son diferentes, usted la debe vivir usted mismo. Uno lo llaman suerte, otro lo llaman trabajo duro, disciplina, pero ya depende de usted. Lo que me pasó a mí no le va a pasar a usted, lo que le pasó a Diego no me va a pasar a mí. Cuando uno sueña algo, no es solamente soñarlo para poderlo obtener, usted tiene que trabajar por ello, tiene que, muchas veces la palabra sacrificar es muy dura, pero sí sacrificar mucho, comodidad, su cultura, alejarse de su familia, de sus amigos, pero siempre pensando que es para poder obtener algo mejor. Y quiero aprovechar para felicitar a Jimena, quien recientemente aprobó el examen, el cual es un requisito indispensable para registrarse como enfermera en la provincia de Ontario, en Canadá.